Señor, ustedes se van a quedar sorprendidos con lo que acaba de pasar en el hoyo de Friusa. Este lugar que, como yo le digo a ustedes, parece la ciudad gótica de Batman. En todos los días se lamba en uno. Miren, pero eso no es lo lindo. Lo que acaba de pasar en Friusa con estos haitianos y estos policías no es nada para lo que está pasando en la frontera. Que el gobierno no quiere que hablemos de esto. Nos están mareando con toda la vaina de la constitución y todas las jodiendas. Y ustedes van a ver de fondo, traemos los videos de cómo está la situación en la frontera, de cómo los haitianos se están volando y están entrando todo de manera ilegal, forzosamente en nuestro país. Pero antes de comenzar con esta noticia, yo le pido a usted de corazón que le dé like a este video para que y lo comparta con todos los contactos que le duela la patria que usted tenga para que sepan lo que está pasando con nuestro país. Porque esto no se puede quedar así, señores. Miren cuántos haitianos volándose de fondo por la frontera y el gobierno, bien gracias, y mareándonos con la ley de la constitución. Vamos a comenzar con esto, señores, que yo quiero que ustedes vean esto porque esto es Miren, indignante. señor, el ejército dominicano agarró a estos criminales que ven de fondo aquí, los cuales eran de los que tenían uno de los pasaderos de haitianos más grandes de la frontera. Se estima que esta gente pasó alrededor de más de 500 haitianos en este año, señores, para República Dominicana. Estos individuos que ven aquí, los cuales, los dos que ven de fondo de primero aquí, son los culpables de esta situación. Y la policía dominicana agarró a estas personas que están pasando haitianos ilegalmente, pero esto no es lo lindo. Yo le voy a decir a ustedes lo que está pasando en la frontera, que yo sé que ustedes tienen que tengo que explicárselo, porque tenemos video y prueba y todo esto. Pero antes de esto, vamos a hablar del alcalde de ayer. ¿Se acuerdan? El alcalde que yo les dije a ustedes, que ese de la noticia que ven de fondo, que tenía 200 haitianos trabajando en su finca para él ilegalmente y le sacó papeles a todos, un traficante de haitianos. Vamos a ver lo que dijo el jefe de migración, el cual se le tiró a su casa, señores, que este hombre vale oro. El jefe de migración se le tiró a su casa de sorpresa. Vamos a ver este video. Nosotros estamos aquí para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración en la República Dominicana, la Ley 285-04. Y estamos aquí porque nos llamó la atención el ver un documento. Sí, buenas tardes, periodista. Buenas tardes al general y director general de Migración, que nos honra con su visita en la mañana de hoy, a quien le pedimos que viniera personalmente a indagar sobre el escándalo que se ha originado prácticamente a nivel nacional. Nosotros lo Alcalde, nosotros en este momento le decimos que hay que ser más cautos y más vigilantes. Señores, el jefe de migración tiene dos cocos. Ustedes vieron cómo ese hombre se apareció de repente, ya sin importarle que sea un alcalde, es el alcalde de Villa Isabela, si no me equivoco. Sin importarle nada de eso, el jefe de migración se apareció allá y le dijo: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuántos haitianos ilegales que tú tienes? ¿Qué es lo que está pasando? Porque supuestamente se estaba rumorando de que este alcalde estaba traficando con haitianos ilegales, de que supuestamente este alcalde lo traía de Haití a costo muy reducido para ponerlo a trabajar en su finca. Eso es lo que se estaba rumorando y que había traído en este mes más de 260 haitianos. Entonces el jefe de migración dijo: espérate, que esto no puede quedarse así. Esto no puede quedarse. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y cogió para allá con todos sus periodistas y sus guardias. Y eso me gusta porque él siempre está grabando. Él no hace la cosa de que por debajo de la mesa. Dije que llegó, que le pidió 500 pesos a tal y fulano, 50 mil pesos, y después dije que no. Él anda con su cámara y esto grabando todo el tiempo. Eso es lo que pedíamos hace tiempo. Ese es el cambio que necesitábamos, ¿no? Pero vamos a tener ustedes lo que está pasando en la frontera ahora, que con esto quedamos fuertes. Yo le voy a poner aquí el video de Malón, el periodista este, que les explica a ustedes lo que está pasando aquí, cómo estos haitianos están volando por la frontera, que delante de la nariz de los guardias, y los guardias no hacen nada, señores. Y luego vamos a hablar de lo que está pasando en Friusa, donde se la enviaron a un jefe, señores. Míralo ahí, en la puerta de nosotros, ni hay chequeo, ni revisión, ni lo paran, ni nada. O sea, la puerta está abierta, hagan lo que ustedes quieran, que nosotros somos cobardes, pendejos, y no nos atrevemos, coño, ni siquiera a revisar. ¿Cuántos delincuentes pasaron ahí? ¿Cuántos atracadores? ¿Quién pasó 5, 10 tolas? ¿Quién pasó una ametralladora? Es más, por ahí pasaban un tanque de guerra y se quedaban así apleplados porque ellos lo que dicen es: tenemos un presidente sin pantalón y sin grano. ¡Real! Y usted viene a decirme hablador a mí. Boca abierta, mi mao. Póngase los pantalones, apriétese esa correa, coño, y jale la gente.
y le diga, ¿y eso qué es? ¿Cómo es posible? En ningún país de la bolita del mundo usted va a una frontera y usted pasa como Juan por su casa. Usted hay que revisarlo, usted hay que chequearlo, y más sabiendo la amenaza que representan los vecinos. Y es verdad, señor, yo le doy la razón a él. Mire la cantidad de pitices que se están volando por encima de la, del muro fronterizo o de las puertas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo cuento que se volaron más de 100 en el transcurso del video. Miren, que de 3 en 3 que van. Miren. Es que es una falta de respeto. Esto debería darle vergüenza a nuestro presidente de nuestra república y a todo el mundo de que estas cosas pasen y que sea tan fácil para ellos acceder al lado de nuestro territorio. Deben de ponerle un puya o algo así arriba en esa barandilla para que no se vuelen. Porque que yo sé que en el transcurso del video se volaron más de 100, señores. Y es que así que están entrando. ¿Quién me dice a mí? ¿Quién me garantiza a mí de que estos haitianos, como dicen, no pasen por ahí con una ametralladora? ¿De que estos haitianos no pasen con pistola, con droga? Es que no, es imposible de que nos pase este tipo de cosas. Pero bueno, yo de verdad me da muchísima impotencia ver videos como este en la frontera. Pero señores, vámonos con el plato fuerte de este video. Vámonos para Friusa, como yo le digo, ustedes saben, el barrio o ciudad gótica. Para el que no sabe lo que es ciudad gótica, eso es la película de Batman y el Guasón. Es una ciudad de loco que hay, que todo el día hay crimen, se lamben uno y pasan vainas así. Esta es ciudad gótica, República Dominicana, lo que vendría siendo el hoyo de Friusa. Aquí ustedes saben, como pueden ver de fondo, hay prácticamente más haitianos que dominicanos. El 95% que viven en Friusa son haitianos, ahí no es dominicano casi, porque no le permiten entrar. Pero ¿qué pasa? Que al haber tanto haitiano, hay muchísimo crimen y pasan muchísimas cosas, como las que ustedes van a ver ahora. Miren, yo acabo de encontrar esta noticia de la página de Full News, que ha explicado y ha mostrado, haitiano le da de baja a su jefe en Friusa por no pagarle a tiempo. Y parece que una cámara de seguridad del área algo logró que hasta el momento en el que llevaba el cuerpo en una funda negra, esto es lo que tenemos en cuestión. No sabemos quién es el jefe de este haitiano, ni cómo se hace llamar, pero lo que sabemos es que este haitiano le dio para abajo en Friusa, así como te escuchas, porque este lugar, este barriecito que está totalmente contaminado de haitianos, pasan muchísimas cosas. Y es que hay una gente en Friusa, en un lugar donde no hay ley, no hay nada, lo desaparecen entre haitianos y nadie sabe quién fue. Imposible saber quién fue porque todos se parecen. Aunque la cámara de seguridad lograse captar la cara de este pití, es imposible saber. Miren como ustedes ven de fondo aquí cuántos haitianos ustedes cuentan ahí en Friusa. Yo le pongo un videito para que ustedes vean cuánto haitianos ustedes me cuentan en Friusa en por lo menos 30 segundos de video. De Bávaro por las noches. Se transforma totalmente. Yo les voy a enseñar a ustedes lo que nadie le ha enseñado del hoyo de Friusa, de Bávaro, de Punta Cana. La gran cantidad de dominicos haitianos que hay aquí, como muchos se ofendieron que hay haitianos, no dominicanos, yo les voy a enseñar la verdadera realidad de los haitianos que hay aquí, que nadie te lo ha mostrado. Los verdaderos callejones que son de haitianos de verdad, que ni la prensa ni la de Crim por aquí se mete. Nadie por aquí se mete. Todos son nacionales haitianos. Todo. Todo lo que pueden ver son nacionales haitianos. Todito. El más del 99%. Miren cómo están esta gente en la calle. Miren cómo están esta gente en la calle. Todos son nacionales haitianos. Todo. Miren. Esto es un caos total. Mire cómo están estos haitianos aquí, mire. Y este video se lo pongo porque hay gente que me dice a mí que en Friusa no hay, no, que en Friusa no hay tanto haitiano como dicen, que eso es mentira. Ustedes acaban de ver ahí, ¿verdad?, la prueba irrefutable de que esta zona o este barrio está dominado totalmente por pitices y nacionales haitianos, como ustedes quieran llamarlo. Ahora vámonos con esto, que esta gente son violentos, esta gente hay que tener cuidado con ellos. Estos haitianos atacaron a un compañero de clases dominicano, así como ustedes escuchan. Este muchacho se encontraba ahí que salió de la escuela y había tenido problemas en un baño con uno de estos pitices. Y este pití lo agarró, señores, saliendo de ahí. Y lo agarraron una manada y le dieron todito a él. Qué cosa que le voy a decir. Es difícil saber cuál es el dominicano y cuál es el haitiano en este tiempo. No es un chiste racista, pero es la verdad. Yo voy de fondo ahí. No sé quién es el dominicano ni quién es el haitiano. Vamos a ver. Y ese video que vieron ahí no es nada, como le gusta esa cosa, no se puede mostrar en YouTube, eso no es nada. Para los que van a ver ahora este video, donde este haitiano ataca a este motoconcho o concho, como ustedes quieran llamarlo, taxista,
el cual supuestamente lo llevó para una ruta, lo dejó un poquito más para adelante de la ruta, tenía que dejarlo y no lo quiso devolver. Y él dijo que si quería volver para atrás tenía que pagar la ruta completa. Y este haitiano atacó agresivamente a este concho, como ustedes van a ver. Ojo, este video lo puse en el video anterior, pero sé que mucha gente no lo vio porque el video no fue muy popular. Pero se lo pongo aquí otra vez para el que no lo ha visto. Yo sé que ustedes no pudieron ver ese videito completo, pero le aseguro que ese videito es más terrorífico de lo que ustedes se imaginan. Ahí fue uno con chamete y uno con bate, así como ustedes se escuchan con un bate. Entonces esto fue bien, bien, bien grave. Este video no se puede mostrar en YouTube de ninguna manera, pero por eso ustedes vieron lo que pasó aquí. Este haitiano atacó fuertemente a este dominicano, que fue, se le ve claramente que él es el que está buscando problemas con el concho. Y el concho le está diciendo que se vaya. Pero eso no es nada. Ahora lo quiero dejar a ustedes con el video aquí completo, que yo no se lo pude mostrar, porque como quería mostrar más cosas a ustedes más importantes, como dirán ustedes, siempre yo les muestro a ustedes lo más importante. La cara que puso, oigan esto, el alcalde de Villarrosa, cuando llegó el jefe de migración a mencionar lo que estaba pasando con los haitianos, porque esto fue una... Lo que estaba haciendo este alcalde era un acto de traición a la patria, aunque no lo quieran decir. Este alcalde, yo estoy seguro que él sacó muchos haitianos ayer, después de lo que pasó y después que se dio cuenta de que lo estaban buscando. Vamos a ver lo que dijo el jefe de migración, que no lo pudo mostrar completo al principio del video. El director general de migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, visitó Villa Isabela para investigar unos permisos que fueron otorgados a 250 haitianos indocumentados para trabajar en fincas de la zona, donde subrayó que solo la dirección de migración tiene la autoridad para otorgar permisos a trabajadores extranjeros. Todos los aspectos relativos a la migración y al sistema de gestión migratoria de la República Dominicana son competencia exclusiva de la Dirección General de Migración. Y que nosotros estamos al frente de esta dirección ahora en la actualidad y que estamos asumiendo esta responsabilidad y este compromiso con mucho carácter. Luis Rafael Lee Ballester destacó que los ayuntamientos deben ser más cautos y vigilantes en este tipo de funciones y no asumirlas fuera de su jurisdicción, ya que podrían caer en la ilegalidad, como ocurrió en este caso, por lo que exhortó a las diversas autoridades a tomar en consideración esas acciones. Para la realización de un trabajo en una propiedad privada en la cual no es jurisdicción de la alcaldía, sino que es algo que en caso de que se hubiera contratado ese personal, debía haberse presentado y debió haberse verificado la legalidad de los documentos de esas personas para poderlo contratar a fin de hacer la recolección de los ajíes que estaba supuesto a realizar. Ante la situación, el alcalde de Villa Isabela, Rudy Leandro Gómez, pidió disculpas públicas al pueblo dominicano y al presidente Luis Abinader, luego de revelarse que se emitió permisos irregulares para contratar en el sector agrícola de esa zona a los haitianos, quien explicó que este error fue causado por equivocación administrativa de un empleado del ayuntamiento. Nosotros lo primero que queremos es decirle a ustedes, como medio de prensa, que le estamos pidiendo excusa formal al señor presidente de la República, a la Dirección General de Migración y a la sociedad en general por un error de digitación que hubo en el secretario que hizo eso, porque yo no estaba aquí en el ayuntamiento cuando hicieron eso. Mientras en Villa Isabela, Puerto Plata, el empresario agrícola Robert Guerra guió al director de Migración por su finca y le explicó los efectos negativos que está generando las deportaciones masivas, situación que podría también causar pérdidas en el sector agrícola, pedimento que será consultado con el Departamento Legal de Migración. Cada día anterior va a ser el segundo. Ahora mismo, yo no sé qué hacer.
Además, el alcalde de Villa Isabela pidió un personal de migración para que labore en la zona, ya que además de agrícola, es turística, donde hay un crecimiento significativo en la construcción de casas y villas, demandando mucha mano de obra, por lo que se debe garantizar la seguridad de los visitantes y turistas. ¿Ustedes creen que está bien que haya que chancearlo a ellos, señores, como dice el reportero de CDN? Porque supuestamente di que se necesita mano de obra legal se necesita, no mano de obra ilegal, porque esa gente que está ilegal ahí le está quitando el trabajo a otro dominicano, que aunque ustedes digan no, que el dominicano no quiere trabajar, vayan a los campos. Si ustedes quieren gente que trabaje agricultura, vayan a los campos, que yo conozco muchos dominicanos que trabajan agricultura. Mi abuelo, a los 60, a los casi 70 años que tiene, trabaja agricultura en República Dominicana. Ahora, ustedes quieren gente que trabaje en construcción, vayan a los lugares donde hay maestros constructores que le va a buscar dominicanos que trabajan en construcción. Lo que pasa es que ustedes quieren pagarle a la gente por huevo y nadie le va a echar a ustedes un día completo de sol cargando mezcla y cemento para que me paguen 1,000 pesos por un día. No somos esclavos. Ahora, un haitiano que para ellos es mucho dinero lo va a coger el trabajo, pero que eso debe de ser así. Si no, la economía nunca va a funcionar. Si la mano de obra se la dejamos a los haitianos todo el tiempo y no le pagamos como deberían de pagar a los dominicanos. Pero bueno, nos vemos en otro videito y bye bye.